Hola, hola, mis pimpollos, sean bienvenidos a un nuevo video más. Pimpollos, como ya vieron en el título, hay un nuevo video. Que estaré reaccionando al Rat Yourself de Juan de Dios Pantoja. Escucharon bien, en este video estaré dando pues mi punto de vista del Rat Yourself de Juan de Dios Pantoja. Así que vamos a comenzar con el video. Como muchos pudieron ver hace unas cuantas horas, Juan de Dios subió su Rat Yourself a su canal. Un video que todos sus seguidores estuvieron esperando, ya que hacía tiempo él estuvo diciendo que iba a hacer este roast. Y en esos seguidores me incluyo yo, porque yo también lo estuve esperando. Y bueno, vamos a empezar a reproducir el video a ver qué tal. Bueno, para empezar su entrada, tiene buen sonido, buen ritmo, pero vamos a ver qué es lo que dice la canción. Bueno, pues donde dice que nadie se imagina por lo que pasó, pues yo me imagino que dice eso porque pues ha ido batallado, ¿no? Para estar ahora donde está, entonces, pues sí, todo el logro que hizo para estar donde está ahorita. Y bueno, pues ahí donde dice que era de, ay, pues sí, que nadie, como que nadie lo quería ayudar, era pues, yo me imagino uno de por este Mario Aguilar, donde pues ya él ya era muy reconocido y toda la cosa, era más famoso, entonces cuando Dios acaba de empezar y pues él le pidió ayuda o algo y pues no, o sea, lo ignoró, lo puso en blanco. Y así como él, me imagino que hay muchos más, varios youtubers que le dieron la espalda. Vamos a continuar a ver qué más dice. De mí se burlaron, pero hoy que cumplí todas tus metas, solo queda burlarme en sus jetas. Yo no fui... Muy bien dicho, ahora él se burla de las personas que no lo quisieron apoyar, que le dieron la espalda. Bueno, ahí sí se equivocan todos los sus haters. A mi parecer, sí canta muy bien. No sabe ni qué pinche es mi meta. Es mi ignorador. Me parezco una vieja por afeminado. Que por fama no tengo a mi vieja a mi lado. Saludos aquí, esos que dicen que no. Bueno, pues aquí como que se refirió que sus seguidores, o sea, sí, los seguidores de él piensan que por la fama de, pues sí, de los seguidores no puede tener a Kimberly Loaiza a un lado de él. Y como escucharon aquí, se hacen fingir que no son nada, solamente son amigos por las redes sociales, se hacen decir, bueno, pues que solo son amigos. Pero lo cierto es que están juntos. Eso es lo que pretende decir aquí, no estoy afirmando nada. Y bueno, aquí también hace mención de que le dicen pues que está muy flaco y todo eso. Pero pues a mí se me hace normal, o sea, no está ni muy flaco ni muy gordo. O sea, está flaco pero tiene pancita, o sea, es mi punto de vista. Bueno, aquí como acabaron de escuchar otra vez, pues o sea, dijo que está casado, algo así dijo, no me acuerdo muy bien,
Pero, o sea, nosotros nos dan a entender que no son nada, siendo que aquí está afirmando él, pues que, o sea, tienen una relación, que entonces sean novios o estén casados. Este tonito que dice anana, me gusta mucho ese tonito porque le hace sentir así, no sé, muy bonita la canción, o sea, un ritmo bien, bien chin, chin. Bueno, Pimpollos, ya en todo el resto del rap, dice lo mismo, pues sí, o sea, que ya es más reconocido, ya, o sea, que ya no le pide ningún favor a nadie, digo yo, ¿no? Y pues nosotros les damos, yo le doy gracias a él, y él también le da gracias a todos, por estarlo apoyando. En general, el rap de Juan de Dios nos deja, bueno, a mí me dejó con muchas dudas de que si está con Kimberly o no está, o ahí, ¿cómo se dice? Pues sí, hay ustedes, si lo llegan a ver o algo, ustedes también se van a dar que, pues sí, que les dejó una duda de alguna cosa que él haya dicho. Y bueno, pimpollas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. No olviden dejar su like y su comentario si les gustó o no. O quiero que me digan cuál fue su duda de este video. Y no quiero que haya reclamaciones ni nada porque yo estoy dando mi punto de vista. Bye.